Muchas gracias por estar con nosotros en Reingeniería Mental, reprograma tu mente y transforma tu vida. Mi nombre es Alejandro Aguirre, quien les da la cordial bienvenida. Síguenos a través de Facebook Live, YouTube y en todas las redes sociales, todos los martes de 2 a 3 de la tarde, hora de la costa este de los Estados Unidos. Iniciamos un nuevo programa de la mano con nuestros colaboradores en la editorial, nuestra estimada amiga, escritora, promotora y coordinadora de las giras en Estados Unidos, Dana Morales. Bienvenida, Dana. Yo me encuentro mejor. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Gracias. Bueno, también tenemos a la doctora María de Los Ángeles Ibarra, quien por el día de hoy estuvo ausente. Entonces, de todo modo, le mandamos saludos. Sabemos que está mirando el programa. Y pues vamos a iniciar, queridos amigos, dándole las gracias a cada uno de ustedes por tomarse el tiempo de sintonizarnos y seguirnos y enviarnos todos sus comentarios, que son bien recibidos y los cuales los consideramos para futuros programas. El tema del día de hoy es acerca de la mente, el poder de la mente. Hemos venido tocando ya diferentes temas anteriormente, Dana, donde hemos hablado acerca de lo que es el cerebro. Si recuerdas, en la sesión anterior hablamos del cerebro, cómo funciona, lo que le afecta, cómo cuidarlo, etc. Pero también hemos hablado acerca del poder de la actitud mental positiva con nuestro queridísimo amigo Israel Vargas, quien en este momento está en cabina. Es el ingeniero de audio y pues gracias a él también se está llevando a cabo este programa. Y también a nuestro queridísimo amigo Tony, que está sintonizándonos desde México, coordinando toda la parte técnica. Y pues no podemos dejar también a un lado que tenemos una invitada especial, la señora María Auxiliadora Medina, que nos acompaña desde Nueva York y que siempre nos manda saluditos y el día de hoy la tenemos aquí. Bienvenida, María. Gracias. Bueno, ahora sí, pasemos a entrar en el tema acerca de la mente, Dana, el poder de la mente. ¿Qué podemos hacer con nuestra mente? Pero para saber eso, primero tenemos que entender qué es la mente. Así que vamos a hablar brevemente acerca de este tema. ¿Por qué? Porque sabemos que hablar de la mente es hablar de un mundo, digámoslo así, infinito, porque nuestra mente es infinita. Y la mente se divide en dos partes, pero vamos a compartir una frase que Albert Einstein solía decir. La mente es como un paracaídas, solo funciona si se abre. Entonces nuestra mente se va expandiendo conforme nosotros vamos estudiando, vamos leyendo, vamos desarrollando ideas, se va expandiendo, pero cuando nosotros no hacemos nada de eso, entonces no desarrollamos elasticidad mental, nos da pereza, nos ponemos flojos, no queremos hacer nada, y entonces nos llenamos de ocio. Por lo general las personas se confunden cuando se habla de la mente. Claro, nadie la ha visto. Es obvio que la mente es una actividad del cerebro sin características físicas, la mente es abstracta. ¿Qué es y cómo funciona? En términos biológicos se llama mente a la totalidad del proceso consciente e inconsciente del cerebro y el sistema nervioso central que dirige el comportamiento mental y físico. El doctor Thurman Fleet, fundador del Instituto de Terapia de San Antonio, Texas, diseñó en 1934 un diagrama para facilitar a sus estudiantes una referencia gráfica de la personalidad y la mente del ser humano. En esa imagen el doctor Fleet
nos pone una silueta en la cual pone dos círculos, en sí las siluetas del ser humano, y en el círculo de arriba que representa la cabeza lo divide por una línea y pone la parte consciente y la parte subconsciente, y obviamente el ciervo de la mente que es el cuerpo en el lado de abajo. Entonces, de esta manera el Dr. Fleet nos ilustra los dos niveles de la mente, la parte consciente, que es la secretaria, yo le llamo así, y la parte subconsciente, la que no reconoce, la que todo lo que le dices te dice, tienes la razón. Entonces la mente se divide en dos niveles, y el Dr. Thurman Free hace referencia a esto en esta imagen. Ahora, la mente consciente, ¿cómo funciona o qué es? La mente consciente funciona con pensamientos y sentimientos presentes, que tiene que ver con los estímulos que usted recibe por los cinco sentidos, los cuales activan la fuerza del, número uno, el razonamiento, el raciocinio. Número dos, la lógica. Número tres, la deducción. Número cuatro, la evaluación, ahí entra la mente analítica. La percepción, el cálculo, la decisión, el juicio y un sentido moral. Y obviamente todo lo que entra en la parte de la escala de los valores que tenemos. Pero también el doctor Fleet nos habla acerca de la mente consciente, ya que nos ayuda mucho a razonar, Dana. A razonar. Es donde entra la parte del libre albedrío también que tenemos, y ya que puede aceptar o rechazar cualquier idea. Eso es lo que hace la mente consciente. Ninguna persona o circunstancia puede causar que usted procese pensamientos o ideas que usted rechace. Óigalo bien, ninguna persona o circunstancia puede causar que usted procese pensamientos o ideas que usted rechace. Los pensamientos que usted elija eventualmente determinarán los resultados de su vida. Obviamente por eso decimos que somos lo que pensamos. Todo el dolor, placer y limitaciones es originado en la mente, consciente o aceptado sin críticas de otra fuente. Usted acepta el pensamiento y este es grabado en la segunda parte de su personalidad. Pero ahora vamos a pasar a ver cuál es el rol de la mente inconsciente o subconsciente. Dana, ¿cuál es el rol? Sí, Alejandro, la mente inconsciente es la que almacena recuerdos y experiencias. La mente inconsciente acepta sin oposición todo lo que la mente consiste, todo lo que la mente consciente le envíe o le transmite. La mente inconsciente es capaz de razonar, emplear lógica, deducir, evaluar, percibir, decidir, hacer juicios y tener capacidades selectivas. Muy bien. Entonces eso quiere decir que la mente consciente funciona de una manera en la cual nosotros podemos entender que es la que analiza. Y la mente subconsciente no analiza, no, ¿correcto? Exactamente, todo lo que la mente consciente le diga a la inconsciente, pues la va a adaptar de una u otra forma y la va a cristalizar ahí, que a futuro nos va a traer a la luz. Tenemos como pensamientos negativos o aceptamos las críticas de otras personas, que nuestro subconsciente o inconsciente las está aceptando, que al final las va sacando. Depende de cómo nosotros manejamos nuestra mente o cómo la alimentemos. Óiganlo bien, amigos, pero ¿cuál es el alimento de la mente? Se preguntarán. En este caso son los pensamientos. Los pensamientos son energía y obviamente los concebimos en la mente. Pero aquí hay una parte que dice también, si su mente consciente está llena de pensamientos y experiencias negativas y limitaciones, estas serán transmitidas a la mente inconsciente, la cual dicta entonces los patrones de conducta de su vida. Es por eso que entra la parte de la autosugestión positiva. Si yo me hablo a mí mismo, me digo a mí mismo, percibo pensamientos negativos, inmediatamente la secretaria, que es la parte consciente, le va a dictar órdenes a la subconsciente y le va a decir esto es así, y por ende los va a aceptar. Por eso es importante que con nuestro libre albedrío decidamos qué tipo de pensamientos queremos para nuestra vida, ya que los pensamientos, como lo dicen aquí, determinan los patrones de conducta. Ahora, usted es la suma total de todo lo que ha pasado y ha experimentado a lo largo de sus años. Mire tiempo atrás, 10, 15, 20 o 30 años atrás, lo que usted ha venido sembrando en su vida, lo que usted ha venido poniendo en su mente, porque la mente es como un jardín. Las semillitas que usted haya plantado sean, por ejemplo, de indecisión, inseguridad, que son las hijas del miedo, una de las emociones más negativas que existe, esas van a germinar y no nos damos cuenta porque están en la parte subconsciente. Y como ya lo mencionamos, es una parte abstracta. Ahora,
La mente inconsciente es la que guarda dichos pensamientos y experiencias para luego guiarle y dirigirle a usted. Si nosotros, por la ley de la atracción, en base a nuestros pensamientos, nos damos cuenta que lo que nosotros pensamos, por ende lo atraemos, porque así funciona la vibración, y de eso justamente estoy escribiendo un nuevo libro donde hablo de eso, acerca de la ley de la retaliación, acerca de la ley de la acción y reacción, y obviamente la vibración, porque todo tiene que ver con eso, porque todo está vibrando en el mundo en este momento. No lo podemos percibir porque nuestro ojo no tiene esa capacidad, pero en realidad está vibrando. Y entonces debemos de entender que de la manera en la cual nosotros pensemos, nosotros atraemos a las personas y a las circunstancias. Por eso debemos de mantener una mente sana, y para eso se tiene que hacer cierto trabajo. Sin embargo, es importante también entender, como lo hemos mencionado en otros programas, que es importante cuidar el órgano de la mente, que en este caso es el cerebro. Un cerebro enfermo te da una mente enferma, y viceversa. Entonces la mente es como un terreno fértil, siempre le dará el fruto de acuerdo a la semilla que siembre. Eso es muy cierto, Alejandro. Bueno, ¿qué te puedo decir? Alguna semilla que siempre debemos plantar, a mi experiencia que siempre lo hago, y cuando lo hago tengo algunas reacciones negativas, levantarse por la mañana y siempre dar alimento a nuestra mente con pensamientos positivos, como lo dijiste, que todo nos va a salir bien, todo va a estar bien, para que, por ende, nuestro día siempre concluya con cosas positivas. Eso es algo que quería compartir, porque a veces siempre nos levantamos algo negativos y pues nuestro día concluye todo negativo. Claro, porque tú lo creas, Dana. En un seminario que estábamos hablando acerca de la actitud mental positiva, hablamos de un libro que se llama ¿Cómo hacerse rico mientras duermes?, de Ben Sweetland, y en este libro te enseña cómo programarte desde un día anterior para que el día siguiente tú puedas tener un día hermoso, armonioso con las leyes del universo en base a hacer afirmaciones. Recuerden, el libro del poder de la mente subconsciente del Dr. Murphy, que ya se lo recomendé anteriormente, que les sugiero que lo lean, habla del poder de la mente subconsciente. Todo lo que nosotros le digamos o concibamos en la parte subconsciente se vuelve realidad. Si usted se va a dormir y está pensando negativamente que mañana va a estar lluvioso, que va a haber una tormenta, o que me voy a caer, o que voy a llegar tarde a la escuela o al trabajo, créame que así lo va a hacer, porque usted le está dando una orden a su subconsciente y el subconsciente crea todo el ambiente para que se realice. Ahora, si usted cambia ese patrón y entonces usted dice, bueno, mañana va a ser un día de mucha paz, de mucha tranquilidad, voy a llegar bien al trabajo, mis hijos se van a ir a la escuela bien, va a estar todo armonioso, créame que así va a ser. Y este libro de Ben Sweetland te dice eso. ¿Cómo hacerte rico mientras duermes? Pero se refiere en sí a la amplitud de la palabra rico, de la riqueza en abundancia, no solamente en el ámbito financiero, sino también en el espiritual, mental, etc. Así que todo depende de lo que nosotros sembremos en nuestro subconsciente. Y como Dana lo estaba diciendo, los pensamientos negativos los concebimos a diario. El doctor Daniel Amen, en sus libros, que también les sugiero que los lean, que para mí han sido un gran apoyo y he aprendido mucho, muchísimo de ellos, autor de bestsellers, pero lo importante de eso es entender que el cerebro, cuando está sano, cuando lo mantenemos en buen estado, nos funciona en óptimas condiciones, y también cuando lo ejercitamos a través de la lectura, la escritura, etc. Pero la mente debe de estar igual. Por eso debemos desarrollar elasticidad mental y entender que como seres humanos, como seres imperfectos que estamos en un camino de perfeccionamiento espiritual, debemos entender que estamos bombardeados constantemente por pensamientos negativos. Más del 90% nos los explican estos libros de psiquiatría y psicología. Entonces, si estamos bombardeados, ¿qué es lo que debemos de hacer? Si son automáticos, ¿cómo yo puedo poner un stop o no permitir que estos se alberguen en mi mente? Lo primero que debemos de hacer, amigos, brevemente se los digo, y eso lo enseñamos en el curso de reingeniería mental, que es un proceso en el cual debemos empezar siguiendo la máxima de más de 2000 años de antigüedad, que dice, conócete a ti mismo y despierta, hombre, conócete. Entonces, es conocernos y saber que esos pensamientos negativos les podemos poner un cancelador. Eso lo aprendemos en el curso de Dianética. ¿Cómo podemos ponerle un cancelador? Es decir, si en este momento a usted se le viene un pensamiento negativo, digamos que va a salir de casa y está nublado y dice, va a llover,
Usted puede poner cancelo, no va a llover, va a estar todo despejado y va a ver cómo cambia todo. Y no es arte de magia, amigos. Es la realidad, porque nosotros convertimos nuestro pensamiento o lo cristalizamos en una realidad absoluta. Por eso debemos entender que los pensamientos son cosas, como lo describe el Dr. Hill en su libro Piense y Hágase Rico, del cual vamos a hablar más adelante, y donde nos habla de las 13 y 14 consecuciones acerca de cómo lograr cosas extraordinarias en la vida. Pero para eso, amigos, debemos conocer nuestro cerebro, nuestra mente y por ende todo nuestro cuerpo. Entonces los pensamientos negativos los podemos rechazar poniéndoles un cancelador. Pero bueno, para saber más acerca de eso, vamos a hablar después acerca de la reingeniería mental y en qué consiste este proceso. Ahora, también existen las enfermedades psicosomáticas. Las enfermedades psicosomáticas ahora se están cambiando, el término ha venido variando, de acuerdo a los psiquiatras y los psicólogos. Ahora, de lo que es psicosomático, pasó a somatoforme. Y de somatoforme pasó a psicogénico, que ya es un concepto todavía más actualizado, pero bueno, así lo manejan ellos. Dana y yo no somos psicólogos, ni somos psiquiatras. Somos personas que escribimos libros, que ayudamos a las personas, que estudiamos, que nos informamos, y en base a eso nosotros compartimos nuestras propias experiencias. Sin embargo, entendemos estos términos y sabemos que aplican a nuestra vida ordinaria, porque de eso se trata, de descubrirnos, de saber cómo es que funcionan las cosas. Entonces, las enfermedades psicosomáticas tienen que ver con las enfermedades creadas por nosotros mismos en nuestra mente, es decir, imaginarias. Más del 70%, de acuerdo a los últimos estudios que han hecho los médicos, de las personas que asisten a los hospitales, asisten por enfermedades que ellos mismos se han creado en su mente. Por ahí, que ahorita está muy latente el cáncer de colon, digamos así. Entonces la gente, el más mínimo dolor que tengan del colon, empiezan a crearse eso de que estoy enfermo de colon, estoy enfermo de colon. Y cuando van al doctor, es lo que reciben como resultado, un resultado positivo. Bueno, todavía se lo comparto por medio de gente que he platicado y me han compartido eso. E incluso yo misma también me he creado mis enfermedades, de que el típico pensamiento que uno dice, estoy en sobrepeso, al final, cuando voy al siguiente día, estoy en sobrepeso. Y de hecho, esto también lo aprendí, no sé, me gusta compartir algo de nuestra escritora Liz, que habla de que tú mismo decías que todo vibra, la comida vibra y todo tenemos vibración. Entonces lo que nos alimentamos y lo que pensamos, pues está vibrando y por ende nos da un resultado negativo en nuestro subconsciente, ¿sí? Que lo cristaliza. Claro que sí, porque nosotros mismos lo atraemos y lo desarrollamos, amigos. Recuerden, somos seres de energía. Y en sí lo que nosotros somos, somos energía. Que vivimos en un cuerpo orgánico, físico, pero que transporta nuestra alma o nuestro espíritu. Pero todo lo que nosotros atraigamos a través de la mente, de hecho la mente lo es todo. En pocas palabras, lo es todo. Porque todo lo crea y hay una conexión con el infinito, que es la inteligencia infinita, porque nosotros tenemos algo, digámoslo así, una inteligencia limitada, pero hay una inteligencia infinita, que eso también nos habla el Dr. Hill en Piense y Hágase Rico. Entonces entendamos lo que Dana está diciendo. Nosotros mismos nos creamos todo eso. Todos esos pensamientos negativos se transforman en emociones, y las emociones desatan sentimientos también que nos hieren, que nos lastiman, y nacen un sinfín de cosas que nos afectan demasiado. Claro, y se manifiesta biológicamente, orgánicamente. Ahora, hay tres componentes de la mente humana según Sigmund Freud. El primero es el id, que es la parte infantil, egoísta y primitiva. El segundo es el ego, el capitán de la mente, el gerente general o el encargado de tomar las decisiones. Cuando se habla de ego, no hay que malinterpretar esta palabra, amigos, porque hay que entender siempre las definiciones, y para eso tenemos enciclopedias y diccionarios. Ego quiere decir yo soy, del latín, y Jesús nos lo dejó muy claro como gran psicólogo que es. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Entonces el ego es nuestro yo que nos representa, el capitán de nuestra vida, pero también en algunos momentos se enferma. Cuando nos apegamos mucho a las cosas materiales, cuando vivimos en un grado moral muy bajo, no elevado, porque estamos apegados a la materia, cuando plantamos en nuestra mente pensamientos negativos, desarrollando emociones negativas, cuando actuamos de mala fe con nuestro prójimo,
cuando deseamos cosas malas a las demás personas. Y viene también la parte del superego. El superego es el elemento moral, responsable y ético. El ego y el superego operan tanto en las áreas conscientes de la mente como en el inconsciente, o sea, operan en ambas. Por eso a veces decimos cosas sin pensarlo, porque el ego nos domina y ahí entra cuando se enferma, digámoslo así literalmente. En otras palabras, somos conscientes de una buena parte, pero no de la totalidad de las actividades asociadas a estos elementos. El id, que es nuestra parte infantil, egoísta y primitiva, opera enteramente en el inconsciente y no tenemos ninguna conciencia de él. Si te das cuenta, ahí habla lo que hemos venido compartiendo en los seminarios, cuando se habla del taller de sanación interior, ese niño o niña herida que está dentro de nosotros, que a través de todos esos años de infancia, de adolescencia, se ha venido dañando por todas las experiencias vividas a través de los años, tanto en la escuela, con la familia, con la sociedad. Y entonces, como nos dice acá Sigmund Freud, eso tiene que ver con lo que es la parte infantil, donde se alberga la rabia inconsciente. Y estas y otras cosas más, amigos, contiene la mente. Y vemos que el tiempo va muy rápido, Dana. Claro que sí. Como lo hemos tratado ya en programas anteriores, de que cómo administrar nuestro tiempo, pues en este caso el tiempo siempre se nos va volando. Sí. Es que hay tanto que compartir, hay tanto que queremos transmitir a todos los que nos sintonizan, pero al final pues siempre nos falta tiempo para compartir todo eso. Claro que sí, ya nos vamos a ir muy pronto a un corto, pero antes que todo tenemos algunos saluditos, Dana, por ahí. Vemos que las personas nos están escribiendo, queremos mandarles saludos, Dana. Sí, claro que sí, tenemos a Yadira Rojas. Hola Yadira, hola Alejandro, aquí escuchándote y viéndote. Saludos para ti, Alejandro. Saludos. También tenemos a Israel, porque lo tenemos aquí. Nuestro técnico Israel Vargas. A nuestro querido escritor y autor Miguel Urquiza. Miguel. Lo vamos a ver. Nos vemos mañana, Miguel. Y dice, saludos cordiales para todos en cabina, bendiciones. Gracias, Miguel. Igualmente. Israel. Linda Chacalosa Tlapala. Me parece que el nombre de ella es Teresa. Saludos, Teresa. Saludos. Miguel. Y Miguel nos deja, como siempre, con sus frases. Somos lo que somos por lo que creemos que somos, pero podemos cambiar cambiando lo que vemos, escuchando y pensamos. Gracias, Miguel, gracias. Muy cierto, y esperemos que esa frase esté en tu próximo libro, ¿ok? Trabajando en esto, ¿verdad? También que tenemos a Maggie G. Cristal, okay. Y a Roxy Magda, y a Yaya Valencia. Saludos, Yaya. Saludos a todas ustedes. Gracias por sintonizarnos. Sí, saludos a todas. Y por el momento son todas las personas que nos han mandado saludos. ¿De qué más? Y se van a seguir conectando más en este lapso de tiempo que aún tenemos. Perfecto, Dana. Muchas gracias. Bueno, seguimos con la mente, amigos, y vamos a seguir brevemente, porque este episodio lo vamos a continuar en otra transmisión. Pero vamos a hablar de algo muy importante, ya que hablamos de lo que es la mente, los dos niveles en lo que opera, ¿verdad? Los papeles que desempeñan cada uno de estos niveles, y hablamos un poco acerca de lo que es la hipocondria, las enfermedades imaginarias, hablamos del ego, del superego, el id. Vamos a pasar a ver algo de lo que hace nuestra mente de manera positiva. El poder que tiene, además de concebir ideas y fermentarlas, digámoslo así, en cosas materiales. Y para eso tenemos una lista de hispanos notables que han desarrollado grandes inventos a lo largo de la historia, Dana. Nuestra mente es muy poderosa y todo lo que conciba y crea lo puede crear, bien dicho por el Dr. Hill. A continuación compartiremos con ustedes el poder de la mente que grandes inventores hispanos, óyelo bien, hispanos, ¿ok? No estamos siendo racistas, ¿ok? Han sabido aprovechar para su propio beneficio y el de la humanidad. Así que vamos a empezar primeramente con el método Silva de control mental y con eso nos vamos a un comercial. Perfecto. ¿Qué pasó con el método Silva de control mental, Ana? El método Silva de control mental lo hizo el parapsicólogo de origen mexicano, creador del mismo, quien fundó el método Silva y fue pionero en el estudio del empoderamiento de la mente.
Silva dedicó toda su vida a despertar el potencial oculto de la mente humana. Qué bueno para empezar con él. Después de más de una década de investigación, publicó sus descubrimientos en el año de 1966 y pasó el resto de su vida perfeccionando y enseñando el método Silva. Hoy, Silva Internacional, organización comprometida a continuar su misión, es la encargada de manejar su legado. Este es uno de tantos hispanos que ha sabido, además de estudiar, o fue uno de los pioneros en el estudio del empoderamiento de la mente, quien aprovechó justamente, y gracias a eso muchas personas se han beneficiado, y en base a eso pudiera decirlo así también, el señor Johnny Torres, que él con nosotros nos ha ayudado muchísimo con ese tema de la mente. Así que amigos, no se vayan, regresamos en unos momentos. Nuestra mente. Así
que ahora vamos a seguir con la lista de las invenciones hechas por hispanos y vámonos con el televisor a color. El ingeniero científico. Volvemos con ustedes, amigos, a Reingeniería Mental, reprograma tu mente y transforma tu vida. Así que queremos darle las gracias a cada una de las personas que se están conectando, que nos están mandando saludos desde Chicago, a nuestro queridísimo grupo de escritores que nos esperan pues ya con los brazos abiertos el día de mañana y en toda la gira que vamos a estar hablando más tarde, y también a todas las personas que nos siguen desde California, Texas, Arizona, México y cualquier parte del mundo que nos apoyan. Gracias a cada uno de ustedes. Mándenos sus comentarios y sugerencias a la información que aparece en pantalla. El tema del día de hoy es el poder mental. ¿Cómo podemos utilizar nuestra mente, que opera en dos niveles, para nuestro propio beneficio y por ende ayudar a más personas? Estamos hablando de las invenciones hechas por hispanos prominentes a lo largo de la historia, los cuales han sabido aprovechar el poder de su mente de una manera muy positiva. Hablamos ya del señor José Silva, pero ahora vamos a hablar acerca del televisor a color. El ingeniero científico e inventor mexicano Guillermo González Camarena inventó en el año de 1934, con apenas 17 años, un adaptador cromático para equipos televisivos, un sistema temprano de transmisión de televisión a color. Aunque no era la primera transmisión a color de televisión del mundo, el sistema que creó estaba diseñado para adaptar fácilmente equipos en blanco y negro al color. Logró que la televisión se viera a color en el año de 1940, amigos. Es increíble, a los 17 años. Por esto tiene todavía un trasfondo más atrás que después vamos a ir tocando. Déjenme decirles también que esta información que les estamos compartiendo está en el libro de Reingeniería Mental 2, El poder de la psicocibernética y lo que son los instrumentos mentales. En otras palabras, el poder de tu mente, querido amigo o amiga que nos estás mirando o escuchando. Tenemos también a otra persona, tenemos otros datos importantes, Dana, adelante. Sí, claro que sí, también tenemos el inventor de cohetes, como lo es Pedro Powder, que nació en Arequipa en 1874. Este ingeniero peruano fue la primera persona que en 1895 construyó un motor de propulsión o combustible líquido para un cohete y es considerado uno de los padres de la aeronáutica y la cohetería moderna. La cohetería moderna, correcto, Dana, eso es cierto, pero también no podemos dejar a un lado a los mayas, queridos amigos. Los mayas, dice que es muy conocido que los mayas inventaron el cero aproximadamente por el año 36 antes de la venida de Jesucristo. El cero es muy conocido, y pues sin el cero, imagínense, no haríamos cuentas. Nos vamos también con otro de los grandes inventores, quien inventó el teléfono inalámbrico. El cura brasileño Landel de Moura fue el encargado de inventar el teléfono inalámbrico. Este consta de un aparato de radio que se conecta sin cables a una base. Desde Brasil, óiganlo bien. Entonces, si nos damos cuenta, lo que la mente crea es maravilloso. Todos ellos han creado ciertas cosas. Muchos de ustedes, por ejemplo, si son escritores, han escrito libros, si son cantantes, han hecho canciones, etcétera, etcétera. Pero todo depende de lo que nosotros concibamos, es como nosotros lo creamos. Por eso es importante entender todos estos antecedentes que tenemos. Y ahora viene otra persona también, Dana, ¿cuál es? Claro que sí, para todas las mujeres. La española Yolanda Chía creó el biberón reciclable de usar y tirar. El biberón reciclable, óiganlo bien.
Para nosotras las mamás que hemos tenido niños, pues sabemos muy bien de ese invento que nos ha ayudado bastante. Pues miren, una española. Ahora nos vamos con el motor de plasma. El astronauta físico costarricense Franklin Chan Díaz fundó el Astra Rocket, cuya misión es llevar al término el desarrollo del motor Basin, cohete magnetoplasmático de impulso específico variable, siglas en inglés, ¿ok? Este físico creó que con el plasma pueda crear un cohete espacial. Entonces, démonos cuenta, el motor de plasma fue creado también por otro hispano, costarricense, queridos amigos. Pero también tenemos la calculadora digital. La calculadora digital la inventó un español, Leonardo Torres Quevedo. Diseñó una máquina de calcular capaz de almacenar dígitos decimales, realizar operaciones binarias y comparar cantidades. Esto lo hacía gracias a elementos electromagnéticos y estaba controlada por medio de un programa de sentencias fijas o memoria. La calculadora digital, queridos amigos, fue descubierta por un español. Claro que sí. Alejandro, seguimos con el otro invento que hasta ahora es algo que todas las mujeres usamos. ¿Qué será? Yo creo que como pareja se usa entre los dos, ¿no? Okay. La píldora del día después. ¿Quién la inventó? La inventó Luis y Miramontes, un mexicano. Un mexicano, algo muy interesante. La píldora del día siguiente o del día después o píldora del día siguiente es uno de los anticonceptivos más rápidos de los últimos tiempos. Es un anticonceptivo que se toma después de las primeras horas, hasta 3 o 5 días después de haber mantenido una relación sexual sin protección. A veces hay protección, pero siempre hay algunos que otros detalles que... Pero creo que ese tipo de píldoras también tienen sus efectos secundarios, ¿verdad? Claro que sí, también tienen efectos secundarios. Todo depende del tipo de... Todo depende de cada mujer, de cada... el sistema hormonal, de cómo... Cada organismo. Cada organismo, exacto. Pero bueno, lo importante es que es algo que puede evitarnos algo bien importante que yo toco en mi libro, el aborto. Es algo que nos ayuda para evitarnos un aborto, aunque hay mucha controversia en eso, porque muchos dicen que ya es un aborto desde el momento en que se está tomando esa píldora. Claro, todo depende del grado de entendimiento de la persona y la preparación que claro, tenga. Sí. Bueno, nos vamos ahora con la radiografía para cáncer pulmonar. Queridos amigos, fue descubierto por un brasileño también. Manuel Díaz de Abreu inventó la radiografía para detectar el cáncer pulmonar y la tuberculosis, un invento que sin duda ha salvado la vida de miles de personas. Ese es otro de los grandes inventos hechos por un hispano. Como se podrán dar cuenta, los hispanos tenemos una trayectoria increíble en el mundo, sin dejar también a un lado a los anglosajones y personas de otros países. Pero también tenemos el mousepad. El mousepad lo inventó un mexicano también. Armando M. Fernández fue el encargado de esta creación. Esta almohadilla de ratón fue creada en 1979, amigos. 1979. ¿Qué te parece? Interesante. Y algo que... Ahorita que estoy mirando todo esto, estoy sorprendida de todos los mexicanos que han hecho grandes inventos. Bueno, hispanoparlantes en sí, porque somos en sí hispanoparlantes todos, no importa del país que seas, pero han hecho aportes y en México hay mucho talento, lo sabemos, como en otros países también, claro. Claro que sí, Alejandro. Y bueno, seguimos con otro invento que es maíz de calidad proteínica. Muy bien, claro. La mexicana Evangelina Villegas creó un maíz con el doble de calidad de proteína con 10% más de grano. Con este producto se puede combatir con mayor poder la hambruna que afecta en todo el mundo. Sí, eso es bien importante. Lo que ella descubrió tiene que ver mucho con el maíz en México, que tiene más de 200 variedades. Sí. Pero también ya hay algo nuevo, es una tendencia, que no voy a decir el nombre de la compañía, pero es estadounidense, pero tiene que ver con lo que es el maíz transgénico. Todo lo transgénico que se está vendiendo en el mundo, ustedes lo pueden ver en las cajas de cereal, ya es artificial, sí, porque ya tiene muchos químicos. Aquí una persona descubrió lo que es la calidad proteínica para darle el doble de valor al maíz, pero lo transgénico nos hace daño, ¿no? Y hay que saber elegir, a eso es donde quiero llegar. Sí. También tenemos el Walman. El Walman lo descubrió Andrés Pavel, un brasileño alemán. Él fue el responsable de que la música pudiera oírse de manera portátil al crear el Walman, que ahora ya pasamos después al iPad. Y ahora ya este productor fue lanzado por Sony en el 79. Fíjense, es algo interesante. Después de la década de los 50 y después de la Guerra Fría, se empezaron a hacer una serie de descubrimientos en el mundo.
Una cosa conlleva a otra. También tenemos la fotografía. ¿Qué nos dice la fotografía? Claro que sí, Alejandro. La fotografía, el brasileño francés Hércules Florence fue el inventor de la fotografía. Es considerado uno de los padres de la fotografía, junto a Napier, Daguerre, William Fox, Talbot e Hippolyte Bayard, por inventar en el año 1833 un procedimiento fotográfico al que llamaron fotografía por primera vez en la historia. Claro, él fue uno de los pioneros, como lo acaba de decir Dana, con Nipse, Daguerre, William Fox Talbot e Hippolyte Bayard. Entre ellos fueron los pioneros acerca de la fotografía. Uh-huh. Y también tenemos ya, para hacer un espacio, el bolígrafo. El bolígrafo fue descubierto por un argentino nacido en Hungría. El argentino Laszlo Joseph Biró, pero nacionalizado argentino obviamente, creó 32 inventos. Uno de ellos fue el bolígrafo, que le dio la vuelta al mundo y que actualmente sigue vigente. Así es, queridos amigos, este programa ya está avanzando. Vamos a hablar acerca de los próximos eventos que tenemos, desde la gira en Chicago que empieza el día de mañana, la gira que tenemos en California a partir de marzo y otras giras más que estamos por emprender en Estados Unidos. Pero queremos compartirles otra información también de valor. Vamos a permitir que Dana nos comparta eso. Adelante. Sí, Alejandro, claro que sí, que estamos sobre la gira. Claro, los eventos que déjame tenemos. Déjame te cuento más sobre la gira. Claro que sí, bueno, ya estamos a horas de estar en Chicago compartiendo con todos nuestros autores y escritores. Y bueno, mañana empezaremos dando nuestro seminario de apertura, que será de 3 de la tarde a 5 de la tarde. Y nuestras esos son unos de los eventos primordiales que tenemos. Después vamos a seguir avanzando. Alejandro va a tener una entrevista con nuestra escritora y autora Liz Alice Rojas en su programa de radio. Espero que todos lo sintonicen para puntos muy importantes que yo no creo, estoy segura. Y también seguimos con el jueves y viernes Granada, que impartirá el seminario de cómo escribir un libro, parte 1 y parte 2, y 5 coaching de parte de la editorial. Tenemos un evento que es muy importante, que si personas que aún no se han inscrito les gustaría inscribirse, tenemos que abrir las inscripciones abiertas, que es el sábado, el taller de Empodera Tu Vida. Vamos a tratar de la mente, manejar tiempo, negocio, alguna parte espiritual. Con el, seguimos avanzando con el domingo y el lunes, que es otra vez cómo escribir un libro, parte 1, parte 2 y tipo coaching de la editorial. ¿Dónde tenemos ahora todo esto? La información, dirección, con horarios de contacto. Me gustaría invitarlos a que se contacten conmigo para darles todos los detalles. También estamos agradeciendo a los que vamos a asistir, señor Alejandro, que va a ir a acompañarnos al cuerpo asistente, la doctora María de los Santos, que es la psicóloga y editora oficial de la editorial. Con su servidora también vamos a tener nuestros anfitrionas por ahí, Minerva Melquiades, Liz Arisbert Rojas, Miguel Bautista, Portugal, y nuestro querido Israel, que no iba a estar presente, y si no lo llevamos presente. Entonces, de parte de Chicago, tenemos ya pronto la gira de Los Ángeles, California. Seguimos trabajando en el itinerario y en los seminarios que se van a impartir por allá. Sin embargo, ya estamos promocionándonos en las redes sociales para que vayan haciendo algún espacio en su agenda, que es de los que la presidencia. Bueno, pues amigos, recalcando lo que es la gira internacional, para las personas que estén interesadas en la gira de Chicago que inicia mañana, ¿dónde pueden contactarla? Oh, claro que sí, me pueden contactar al 347-206-0550, o también pueden contactarme vía WhatsApp o Facebook.
contestando la última llamada hoy, o pues hasta las 10 de la noche, hora de Nueva York, porque antes de irse a estar en Chicago, tenemos que tener todos sus nombres en la lista y reprobación. Así es. Bueno, pues amigos, nos vemos mañana en Chicago. Vamos a estar haciendo una transmisión en vivo también durante estos días del programa Reingeniería Mental. Así que nos puedes sintonizar a través de este mismo medio y vamos a estar compartiendo en vivo en cada uno de los eventos que tenemos programados para esta gira de Chicago 2018. Así que ya tienen los números telefónicos y la información que aparece en pantalla, también nos pueden seguir. Síganos en todas las redes sociales y en nuestro sitio web. Y lo mismo para la gira internacional que se llevará a cabo en California. Ya Dana lo acaba de decir, del 11 al 18 de marzo estamos planificando estar allá en California con todas aquellas personas que nos están mirando y que quieren publicar un libro, no saben cómo, ya lo publicaron y se han llevado una gran decepción, pueden seguirnos, contactarnos y también para darles la orientación que ustedes necesitan para poder publicar sus obras. Así que también estamos planificando otra serie de eventos en los cuales esperemos que ustedes nos puedan acompañar, asistir. Pues están interesados en hacer libros, que mejor, o desarrollar la habilidad de hablar en público y persuadir a la gente, e inclusive abrir su propio negocio. Y aquí en el área, regresando de la gira, vamos a tener otro evento, que es un seminario acerca de la memoria. Este seminario es acerca de la memoria, cómo funciona y cómo mejorarla. Es el sábado 20 de octubre de 10 de la mañana a 1 de la tarde, oficinas de Say Latin America, que es en el 138 de la 39 Street, en Union City, Nueva Jersey. El código postal es 07087 y pues la inversión es de solo $59, al parecer se están haciendo los ajustes de precio. Y reserve su lugar llamando los números telefónicos que aparecen en pantalla. Será dictado por el señor Johnny Torres, quien sabemos es instructor del método Silva de control mental, ya que mencionamos hoy al señor José Silva, entre uno de los inventores más notables y prominentes de la historia. Así que no se les olvide, el sábado 20 de octubre de 10 de la mañana a 1 de la tarde, los esperamos en el seminario de la memoria, cómo funciona y cómo ejercitarla, no se les olvide. Y de ahí también para todas aquellas personas que ya han publicado un libro, o para aquellas personas que quieren hacer un libro y quieren publicarlo, darlo a conocer, nosotros les hacemos la invitación de parte de la editorial que nos visiten en la gira que estamos llevando en Chicago, ya que sabemos que hay gente que va a estar viajando de otros estados para entrevistarse con nosotros el resto de la semana. Gente de California, gente de Iowa, nos vemos en Chicago próximamente. Mañana iniciamos la gira en Chicago para que toda esa información que ustedes están buscando de cómo hacer un libro, cómo darlo a conocer, nosotros les podemos ayudar. Ya somos un grupo de escritores que estamos en México y en Estados Unidos difundiendo nuestros manuscritos, entre los que se encuentran poesía. Tenemos también algunas novelas, tenemos también ya libros de autoayuda, cuentos para niños, etc. Así que si usted tiene una idea, así como estamos hablando del poder de la mente, ya la concibió y quiere desarrollarla, contáctenos, acérquese con nosotros a los números que aparecen en pantalla, diríjase también con Ana Morales, quien está coordinando esta gira, y con nuestros representantes en la editorial, tanto en México como en Estados Unidos. Así que no se les olvide, la editorial está aquí para abrirle las puertas y darles el apoyo y la asesoría. Obviamente esto conlleva un proceso. Esto es un proceso largo, pero puede ser también tedioso, sin embargo, muy productivo. Así que amigos, la información que aparece en pantalla es para que nos contacten y nos esperen también en sus estados cuando estemos de gira. Ahora, ya que hablamos del poder de la mente, pues vamos a mencionar todavía algunos otros inventores antes de irnos. Nos están diciendo que tenemos un tiempecito más. Entonces, aprovechando la bondad de nuestros técnicos, vamos a hablar ahora del trapeador. El trapeador, el mapo, como le dicen en Estados Unidos. Fue una idea de un ingeniero y oficial del Ejército del Aire de España, óiganlo bien, llamado Manuel Jalón Carolinas, en 1956. Un palo y unas tiras de tela amarradas en las puntas, no mucho más, pero lo suficientemente efectivos para conquistar Zaragoza, la primera ciudad en la que se vendió con éxito. Fue Zaragoza donde se vendió un trapeador con éxito. Y todas las mujeres, no,
ahora que pasó el 15 de septiembre, Dana, por ahí no lo inventa también. Sí, háblanos de esto. El tequila, un invento 100% mexicano y súper hispano. Entonces, sí, esto también es mexicano. Cuenta la leyenda que indígenas de Jalisco descubrieron el tequila casi por accidente. Se había tenido que refugiar en una cueva por unos... Se habían tenido que refugiar en una cueva por una tormenta. Un rayo cayó sobre unos mezcales y los quemó durante varias horas. Tras la tormenta, el viento reveló un aroma agradable. Probaron el agave quemado y descubrieron su dulzura. Experimentaron y nació el tequila. Casi por error, Israel. Por error. Y ahora con tequila es con lo que se brinda allá en México. Sí, eso es un chiste. Como tú lo dices, que acaba de pasar las fiestas patrias de México. ¿Cuántos litros de tequila no se vendieron los mexicanos? No, pero un tequila al año no hace daño. Todo con medida, como tú lo dices. Así se empieza. Bueno, también tenemos la intensidad sísmica instrumental. Que el chileno Arturo Arias regaló a su país y al mundo un instrumento para medir los temblores que ocurren muy seguido en su tierra. En 1969, este ingeniero civil creó un parámetro que determina el riesgo sísmico de un área. Lo bautizó intensidad de área. Hoy se usa para determinar los daños que un sismo provoca en estructuras y edificaciones. Dense cuenta, amigos, ¿cuántos inventos más no hay en esta lista que tenemos aquí? Y eso, como les comento, es un extracto del libro de la ingeniería del PAN 2, que hemos hecho una maravillosa investigación y que sabemos que algunas de las innovaciones que estamos mencionando todavía están en controversia por las patentes. Recuerden que cuando se inició esto de las leyes, las patentes, en un momento hubo un auge de patentes y hubo muchas guerras y peleas por esto. Y también tenemos ahora al dirigible. ¿Qué pasa con el dirigible? El dirigible. El inventor brasileño Alberto Santos Dumont, considerado por muchos el verdadero inventor del avión, diseñó, construyó y voló el primer dirigible. Practicó en 1898 en París, donde se había mudado con su familia. A los 17 años, en 1901, voló alrededor de la torre. Ganó fama mundial. Aquí se dan cuenta, en un aeroplano, un avión, aquí también nos encontramos los hermanos Fay, pero sabemos que ellos también, cuando hicimos su primer aeroplano, ya estaba hecho, pero ellos no perfeccionaron. Por eso es importante, amigos, documentarse bien, para no tergiversar la información, ¿ok? Y vamos a pasar con la huella dactilar. De origen croata, pero nacionalizado argentino, tras emigrar en 1882, Juan Bucetich era un policía que tuvo la idea de usar las huellas dactilares para identificar personas. En 1892 fue el primero del mundo que logró resolver con éxito su caso gracias a las huellas digitales. Identificó a una mujer que había matado a sus dos hijos gracias a una huella ensangrentada. ¿Qué les parece? Y ahora se... todos estos casos de criminología se utilizan muchísimo las huellas dactilares. Muchas personas están presas en las rejas porque las han descubierto después de sus fechorías. Perfecto. Bueno, amigos, ya estamos llegando a la parte final, recalcando el tema del día de hoy, el poder de la mente. Nosotros tenemos aquí más personas que nos están escribiendo, que nos están saludando. Vamos a tener que dar a nuestro parte. Claro que sí, tenemos a Saúl Pichardo. Saludos desde Los Ángeles, pura ingeniería mental. Nos vemos pronto, Saúl, ya vemos que están avanzando mucho. Tenemos a nuestra querida Marisa de Miami. Saludos, Marisa. Y esperemos muy próximamente que estén viendo algunas de las obras escritas aquí por Dana Morales, que impulsan y empoderan mucho la vida de las mujeres y sobre todo también los hombres. Y también tenemos a Zulema Santos Evans. Hola. Saludos, Zulema, también gracias por sintonizarnos, gracias por estar ahí, dedicarnos unos minutitos de su tiempo y pues compartir sobre todo, porque estamos aquí para compartir. Así que gracias.
gracias, Dana. No se nos olvide escribirnos, mandarnos mensajes, correos electrónicos, acerca de los temas que a ustedes les gustaría que nosotros podamos compartir y desarrollar, porque la bioingeniería mental abarca todos los temas, todos los tópicos. ¿Por qué? Porque se trata de ayudar al prójimo. Así que mándenos sus correos electrónicos, escríbanos, háganos sus sugerencias y también, ¿por qué no? Si es usted un artista, un escritor, un conferencista, tiene deseos de serlo, en algún momento pudiera estar con nosotros, como aquí tenemos a nuestra invitada, la señora María, quien próximamente va a estar estrenando, óiganlo bien amigos, un poemario que tiene unas descripciones muy increíbles. Así que amigos, por favor, escríbanos, mándenos mensajes y no se les olvide, transmitimos todos los martes de 2 de la tarde a 3 p.m. hora de la costa este de los Estados Unidos a través de Facebook Live. Síganos también en YouTube y en todas las redes sociales. Todos los martes, pónganlo en su agenda para que así nos puedan seguir todas las semanas. Denle like a nuestro canal en YouTube y aquí estamos para ustedes, queridos amigos y amigas que nos están sintonizando. Y bueno, Dana, vamos a concretar el mensaje del poder de la mente. ¿Qué mensaje poderoso tú les puedes dar a las personas que nos están mirando acerca de cómo pueden utilizar su mente de una manera más beneficiosa? Claro que sí, Alejandro. Bueno, y antes de concretar eso, me gustaría reafirmarles que nos sintonicen mañana en Chicago de 6:30 a 7:00 p.m, el programa Reingeniería Mental, para que no se pierdan, ¿no? Aún no tenemos el tema que vamos a hablar, pero ya lo estamos trabajando. Bueno, pues la gira es suficiente. Con la gira es suficiente, pero vamos a aportar algo más, Alejandro, ¿no crees? Claro. Siempre tiene algo más que aportar. Pero bueno, pues alimentar a nuestra mente, como ya lo dijiste, con semillas productivas, positivas, y con esto ir erradicando lo negativo que tenemos ahí cristalizado en nuestro subconsciente, para ser personas más productivas y romper esos paradigmas de miedo y levantar nuestra autoestima, porque es algo muy importante que como personas, seres humanos, y no solo mujeres, alrededor, mujeres y hombres, podemos avanzar en nuestra vida. Muchas gracias, Dana. Pues amigos, llegamos ya a la parte final. No se les olvide que vamos a seguir compartiendo este tema. Regresando de la gira, vamos a seguir trabajando estos tópicos que son muy extensos. Por eso es importante seguir informándonos, leyendo. Hay muchos libros que ya hemos mencionado a través de este programa y otros que les sugerimos leer para que se sigan informando y puedan tener las ideas más claras de lo que es el cerebro, la mente, cómo funciona, la vibración y etcétera. Porque estos son los temas de actualidad. Así que amigos, les invitamos a sintonizarnos el próximo martes en este mismo medio a las 2 de la tarde. También puedes seguirnos en Facebook, en YouTube y en todas las redes sociales y en nuestro sitio web www.alejandrosiaguirre.com, donde también tenemos nuestras conferencias y seminarios online. Y al número telefónico 917-870-0233 y al 201-496-4404. Y a Dana, ¿cuál es tu número? 347-206-0550. Gracias. Bueno amigos, con esto nos despedimos. Que Dios me los bendiga a todos y nos vemos muy pronto. No se les olvide, mañana tenemos una cita desde Chicago. Que Dios me los bendiga.